Este es un mensaje del pastor John MacArthur, traducido y predicado en español para el mundo de habla hispana. Al llegar a la enseñanza de la palabra de Dios esta mañana, obviamente, estamos hablando de la resurrección de nuestro Señor, pero quiero que nos concentremos en la gran realidad del hecho de que la mayoría de la gente no entiende que toda persona que ha vivido y muerto resucitará. Es correcto. Toda persona. Habrá una resurrección de cada persona que ha vivido y muerto en donde quiera que su cuerpo fue colocado, al grado de corrupción que haya sido sujetado, no tendrá nada que ver con la capacidad de Dios de resucitarlos en un cuerpo nuevo apto para su morada eterna. Toda persona vive para siempre. La gente que... Piensa que la muerte es dormir y dejan de existir, están equivocados. Van a entrar a una existencia eterna con todas sus facultades intensificadas e incrementadas a un grado que es incomprensible para ellos. También van a ser resucitados en un cuerpo que es apto para su lugar, donde Vivirán o ¿no? en el cielo o en el infierno un cuerpo apto para la bendición eterna en servicio a Dios o un cuerpo apto para el castigo eterno y sufrimiento. Pero toda persona resucitará. La gente que supone que se ha quitado su vida y así ha escapado, únicamente se han llevado a sí mismos a una realidad de un mundo eterno. De regreso en el libro de Job, el cual fue un libro escrito en el periodo patriarcal en el tiempo de Génesis la pregunta se presenta acaso un hombre volverá a vivir o hay vida después de la muerte y la respuesta viene en el capítulo 19 de Job en donde Job dice esto después de desecha está mi piel en otras palabras después de que su cuerpo se ha podrido sin embargo en mi carne yo veré a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro. Aunque mi corazón desfallece dentro de mí, haciendo la pregunta, ¿volverá a vivir un hombre? Job responde a la pregunta, sí, volverá a vivir. Su carne es corrompida, sí, pero en otro tipo de carne verá a Dios. Y eso es suficiente para que su corazón desfalleciera. Todo ser humano que muere resucitará para ver a Dios. Toda persona que ha vivido. No hay escape. Una vez que usted nace, usted es para siempre. Ahora quiero que pase a Juan capítulo 5 y quiero ofrecer este texto muy, muy profundo para usted para ayudarle a entender lo que acabo de decir. La resurrección es el tema de este pasaje. El capítulo comienza con Jesús curando a un hombre en el estanque de Betesda, un hombre que había tenido algún tipo de discapacidad durante 38 años y había creído un tipo de superstición de que si usted podía entrar en el agua, cuando un ángel acababa de agitar el agua, como la superstición pudo haber indicado, él podía ser curado y él había estado ahí por muchos años y nunca había pasado. Pero un día Jesús vino y Jesús curó a ese hombre y le dijo que enrollara su pequeño tapete de paja, lo colocara en su hombro y caminara. Y lo hizo. Fue un milagro masivo, masivo. Inescapablemente obvio para toda persona que había visto ese hombre ahí durante décadas. Como resultado de esa curación por parte de Jesús, los judíos incrementaron su deseo de matarlo. Su deseo ya era matarlo, pero en cierta manera estaba bajo la superficie y realmente no había hervido a su punto máximo. Pero cuando curó a ese hombre y le dijo que levantara su lecho y caminara, llevó su hostilidad a la superficie. Y el versículo 16 nos dice por qué. Por esta causa los judíos perseguían a Jesús, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Ellos habían creado reglas falsas para el día de reposo. El Antiguo Testamento decía que usted debía limitar su viaje en el día de reposo, pero ciertamente un hombre que había sido curado en un milagro divino. Podía recoger su lecho y caminar del lugar de su curación. Pero ellos estaban tan limitados por estos aspectos externos que vieron esto como un acto de blasfemia por parte de Jesús. Hacer incluso la obra de curar, porque usted no debía trabajar en el día de reposo y después que el hombre cargara su lecho, entonces en el versículo 18 leemos por esto: los judíos. Aún más procuraban matarlo. Ya habían estado buscando matarlo porque él rechazaba su religión falsa y ahora había sido intensificado porque él había violado el día de reposo. Ellos estaban buscando aún más matarlo. Versículo 18 dice, porque él no solo estaba quebrantando el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Esta era la blasfemia definitiva. Atrás en el versículo 17, él había dicho, mi padre hasta ahora trabajo y yo trabajo, porque cuando él estaba diciendo que era el día de reposo que no se relacionaba a Dios, y yo soy Dios y el día de reposo no se relaciona a mí, ni Dios ni el Hijo de Dios están sujetos a las reglas inventadas por ustedes. Ellos entendieron eso como una afirmación de que él era igual a Dios y eso es exactamente lo que eso era. Los judíos nunca se equivocaron acerca de la declaración de Jesús. Ellos sabían que le estaba diciendo que era igual al Dios eterno, Yahweh, el Creador Dios, el Dios trino de la realidad y de la Escritura. Versículo 19. Entonces, Jesús les dijo en lugar de retroceder, cuando ellos estaban acusándolo de blasfemar por decir que era igual a Dios, Él intensifica la realidad de eso, Él lo presenta de manera más fuerte, de cierto, de cierto os digo, el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que estas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis porque como el padre levanta a los muertos y les da vida, así también el hijo a los que quiere da vida, porque el padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al hijo para que todos honren al hijo como honran al padre, el que no honra al hijo, no honra al padre que le envió. Este es un conjunto aterrador de afirmaciones por parte de nuestro Señor Jesús. Él está diciendo: No estoy sujeto a las reglas de ustedes acerca del día de reposo. Yo me alineo con Dios. Yo hago lo que el Padre hace. Ve el versículo 17: Mi Padre está trabajando, yo trabajo. Y ellos entendieron eso. Versículo 18: Que Él estaba diciendo que Él era igual a Dios. Él era uno en naturaleza, uno en esencia. De hecho, Él es Dios. La blasfemia definitiva en la mente de los judíos, no sólo él era uno de Dios en naturaleza sino que era uno en Dios en trabajo. Respondió entonces Jesús y les dijo de cierto de ciertos digo no puede hacer nada el hijo por sí mismo sino lo que el padre dio que hiciera, porque todo lo que el padre hace también lo hace el hijo igualmente. Todo lo que me ven hacer es porque el Padre lo está haciendo. Todo lo que me ven hacer es la obra del Padre en base a la voluntad y propósito del Padre. Entonces Él es uno con Dios en naturaleza. Él es uno con Dios, el Padre, en obras. Y después, llegando al versículo 20, el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas y son las que Él mismo hace. En otras palabras, lo tercero es que dice aquí que Él tiene conocimiento completo de todo lo que Dios conoce. Entonces Él es igual a Dios en naturaleza, igual a Dios en obras, igual a Dios en verdad, en revelación, en conocimiento. Y después Él añade, el Padre le mostrará obras más grandes que estas, de modo que os maravilléis, mayores obras que la curación de ese hombre, y cuáles serían, versículos 21 y 22, porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Aquí Él dice que Él es uno con Dios en poder para levantar a los muertos, y Él es uno con Dios en soberanía, para dar vida a quien Él quiere, y que a Él se le ha dado el derecho de juzgar a toda persona así de soberano es Él una en naturaleza, uno en obras, uno en conocimiento, uno en poder. Una en soberanía con Dios. Soberanamente él va a juzgar, incluso el Padre, versículo 22 dice, a nadie juzga, sino que todo juicio ha dado al Hijo. Después en la declaración final para que todos honren al Hijo así como honran al Padre, que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. El pueblo judío pensaba que conocía a Dios, que honraba a Dios, no lo hacía porque usted no puede honrar a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo si usted no lo honra también, entonces él es igual a Dios en naturaleza y obras y conocimiento y poder y soberanía y juicio y autoridad y honor. Él simplemente está presionando este juicio de la igualdad al grado que era contundente más allá de la comprensión para los judíos que pensaban que era un mentiroso y un fraude. Él afirma tener este poder y autoridad, el cual es el corazón de esta sección, que quiero que vea, pero quiero que vea los versículos 21 y 22, cuando Él dice que tiene poder para levantar a los muertos y darles vida. Y Él se la da a quien Él quiere. Y después Él tiene el poder y la autoridad de juzgar a todo mundo. Esto es soberanía definitiva y poder definitivo. El poder de dar vida. Y el poder de juzgar. Él es el que va a hacer que toda persona viva y Él es el que va a juzgar a toda persona. Debido a que ese es el caso, vea el versículo 24: De cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Este es el resumen de todo, esta es una invitación, esta es una declaración de hecho. Debido a que es el Hijo de Dios, quien tiene el poder de levantar a los muertos y hará eso, quien tiene la autoridad de juzgar a toda persona y hará eso, entonces de cierto, de cierto usted debe oír su palabra y creer en él y en el Dios que le envió para tener vida eterna y para escapar de la muerte a la vida y no venir a juicio. Esta es la realidad simple de la verdad del evangelio. Toda persona se dirige al juicio eterno, toda persona se dirige a una resurrección para condenación, una resurrección para condenación, una resurrección para juicio. La única manera de evitar eso es oír la palabra acerca de Cristo, creer en él, creer en el que lo envió, recibir vida eterna, evitar juicio y pasar de la muerte a la vida este es el corazón del evangelio muchas veces cuando usted oye el evangelio en nuestra época parece como si la gente solo quiere hablar de lo que puede lograr para usted en esta vida eso es mucho en la actualidad estamos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo entonces hay beneficios en esta vida pero la razón de nuestra salvación no es para traerle usted bendición en esta vida, porque incluso si usted es un creyente en esta vida, usted todavía tiene que pelear contra las realidades de un mundo caído y de que usted es una persona caída. Hace unos años atrás prediqué un sermón en base al libro de Joel ostin Su mejor vida ahora. Y dije, si esta es su mejor vida ahora, usted va camino al infierno. Y es su mejor vida. Pero para aquellos que están en Cristo esto está muy lejos de nuestra mejor vida. Entonces, lo que el Evangelio le ofrece a usted es un escape del juicio eterno. Cristo, el único que puede salvarlo usted, o va a ser su salvador o va a ser su juez. Él lo va a levantar a usted a la vida abundante y eterna en su presencia. Para siempre o él va a levantarlo a usted a la condenación y el juicio para sufrir para siempre fuera de su presencia en un lugar que la Biblia llama el infierno. Entonces la palabra aquí es escucharlo a él. La fe viene por el oír y el oír por la palabra cerca de Cristo. Él es el que levanta a los muertos y da vida y escape del juicio. Entonces, no puedo enfatizar probablemente lo suficiente que usted entienda lo impresionante que fueron ese tipo de palabras para el pueblo judío, que lo vieron como un blasfemo. Y en lugar de retroceder de lo que ellos percibían como blasfemia, él lo escaló a un nivel de lo que jamás ellos habían imaginado. Hay mucho que decir acerca de lo que dice aquí, pero quiero concentrarme en solo dos cosas. Son las afirmaciones en los versículos 21 y 22 que levanta a los muertos, les da vida y Él es el juez. Él tiene el poder para levantar a los muertos y la autoridad para juzgar. Este es Jesucristo. Ahora conforme mantenemos eso en mente, quiero que baje el versículo 25. Este es el enfoque del pasaje en el que quiero que se concentre. Aquí él va a demostrar su poder para levantar a los muertos y para juzgar. Escuche lo que dice. De cierto, de cierto os digo: viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo Tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, todos, y saldrán los que hicieron lo bueno a resurrección de vida. Más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Márquelo, toda persona va a ser levantada de los muertos. Toda persona, toda persona que ha vivido y muerto. El Señor no va a tener problema en identificar a ese individuo de las partes totalmente integradas y disueltas y traerlo de regreso a la vida, a esa misma persona en una forma eterna algún tipo de cuerpo un cuerpo apto para el servicio y adoración en el cielo para los incrédulos es un cuerpo apto para el sufrimiento y el castigo en el infierno pero toda persona va a ser levantada de los muertos toda persona no os maravilléis de esto y por qué dice esto porque esto es sorprendente, esto es sorprendente. Ahora hay dos aspectos de la resurrección que nuestro Señor está presentando o haciendo referencia a esto. Si usted regresa al versículo 25, le voy a mostrar cómo hace él eso. Él dice, de cierto, de cierto os digo, la hora viene y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y vivirán. Bueno, no hubo una resurrección física en ese momento, la... Resurrección final y grande está por venir en el futuro. Entonces, ¿qué está diciendo? La hora viene y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la lo oyeren vivirán. ¿Qué quiere decir con eso? Él está hablando de resurrección espiritual. Resurrección espiritual. Vea el ahora es. Incluso en el momento de la vida y ministerio de nuestro Señor en el que Él estaba hablando aquí. Él estaba hablando vida a la gente. Él estaba salvando a la gente. Él estaba levantándolos de la muerte espiritual. Jesús definió a la gente como muertos. Él dijo: Deja que los muertos sepulten a sus muertos en el libro de Mateo. Lo que Él estaba diciendo es que los espiritualmente muertos sepultan a los físicamente muertos. La escritura es clara acerca de la mortandad de la condición de los no convertidos en la. Historia conocida del hijo pródigo. Dos veces en esa parábola Jesús define al pródigo como muerto. Lucas 15. Y muerto en pecado. Entonces, incluso ahora, Jesús está diciendo, Él está dando vida a los que están espiritualmente muertos. Y puedo mostrarles, o regrese a Juan capítulo 1. Antes de la cruz, escuche. Esto es antes de la cruz y antes de la resurrección, Él estaba dando vida a la gente que creyó en Él. Escuche Juan 1, 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No hay cruz aún, no hay resurrección aún, no se le requirió que creyeran en su muerte y resurrección, no había sucedido eso, sino que a cualquiera que lo recibió, a él habiendo creído en él, creyendo que él decía ser el Mesías, el Hijo de Dios, y lo recibieron como Salvador y Señor, sin siquiera saber algo acerca de lo que aún estaba por cumplirse, los eventos de la cruz y la tumba abierta. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, entonces ellos podían creer y ellos podían recibir a Cristo y no tener nada en sus mentes en absoluto acerca de su muerte y resurrección, y todavía serían hijos de Dios. Vaya al conocido tercer capítulo de Juan. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, en quién? En él, no en la cruz ni siquiera en la resurrección, sino el que cree en él. No se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, ya él estaba dando vida a la gente, él había estado dando vida a la gente desde el comienzo. Regrese a Abraham. Pablo dice acerca de Abraham en Romanos. Él creyó en Dios y le fue contado por justicia. Él es la ilustración de la justificación en Romanos 4. Él creyó en Dios y fue justificado mediante creer en Dios. Abraham no conocía nada de la cruz ni de la resurrección. Sé que Romanos 10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios levantó de los muertos, serás salvo. Eso es porque de este lado de la muerte de la cruz, ahora la muerte en la cruz y la resurrección, usted debe creer en eso. Pero antes de eso era cuestión de creer todo lo que había sido revelado y Dios contó ese tipo de fe como la fe que abrazaba la justicia divina. Usted ve lo mismo en el versículo 36 de Juan 3. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. La ira de Dios no permanece en él. Entonces, ya la gente que creía en él como los discípulos no habían llegado a la cruz aún como el samaritano. Usted ve eso en el capítulo 4, si usted ve el capítulo 4 del Evangelio de Juan, usted ve a muchos samaritanos que creyeron ahí en el versículo 41, después de que Jesús se encontró con la mujer en el pozo, muchos otros creyeron por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. Ellos necesitaban creer que Él era el Salvador del mundo, el ungido de Dios, el redentor, y creyendo serían salvos. Y eso se ve a lo largo del Evangelio de Juan, incluso antes de que usted llegue a la cruz. Él está llamando a la gente a creer en todo lo que Él ha revelado. En cualquier punto en la revelación progresiva, la salvación vino a uno que creía lo que Dios había revelado. Creer al punto de que Dios había revelado era todo lo que se podía esperar. Entonces, esa es la parte de la hora E, regrese al versículo 25. Ahora los muertos están oyendo la voz del Hijo de Dios y llegando a tener vida espiritual. La vida espiritual se le da a aquellos que oyen la voz del Señor, que oyen la voz de Cristo. La hora de la vida ya está aquí. Como siempre ha estado, la salvación está disponible, pero hay más por venir. Viene la hora. Viene la hora también. Cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Bueno, ¿qué es lo que está por venir? Lo que está por venir es la cruz y la resurrección y una hora está por venir cuando habrá una gran respuesta enorme a la cruz y a la resurrección y fe. Y dará luz a la iglesia. Y le leí eso a partir de Hechos 2. La hora que estaba por venir era la cruz, la resurrección, el nacimiento de la iglesia, la predicación del Evangelio, la crucifixión y resurrección de Jesucristo. Entonces ya los que estaban espiritualmente muertos estaban recibiendo... Vida. Sin embargo, en el futuro, después de la cruz y la resurrección, habrá incluso una explosión aún más grande de fe, porque en Pentecostés, 3.000 llegaron a la fe, unos cuantos capítulos más adelante, miles más creyeron y poco después el Evangelio voltea de cabeza al mundo. Entonces, nuestro Señor está hablando aquí de vida espiritual. Él levanta a los que están espiritualmente muertos, nos lleva de regreso a Efesios 2, Estaban muertos en delitos y pecados, pero Dios junto con Cristo le ha dado vida a usted. A usted se le dio vida. Romanos 6.3 se describe a los cristianos como aquellos a quienes se les ha dado vida. Estaba muerto en sus delitos y pecados. Colosenses 2, muertos en vuestras transgresiones. Muertos porque usted literalmente nace muerto. Y solo el Señor puede darle vida a usted. Como sucedió al oír la voz del Hijo de Dios. Cristo es el único que puede hablar y darle vida a los muertos. Él es el que regenera. Él es el que da vida espiritual. Esta es una expresión impresionante de poder espiritual. Él toma a los que están espiritualmente muertos y los regenera. Es el nuevo nacimiento, es regeneración, es nueva vida, es una nueva creación. Y por cierto, a él se le da el título Hijo de Dios en este ministerio en particular de dar vida, porque solo Dios puede dar vida. Solo Dios es la fuente de vida. Y aquellos que oyen la voz del Hijo de Dios, conforme él habla, van a vivir. Porque él tiene el mismo poder, versículo 26, de dar vida que el Padre tiene también. Efesios 5:14 dice, despierta tú que duermes, levántate de los muertos y Cristo te dará luz. Esto es lo que hacemos con el Evangelio. Predicamos el mensaje de salvación en Jesucristo, mediante el cual el Espíritu Santo hace que la gente tenga vida. Colosenses 2:13, Él os dio vida. Resurrección espiritual. Él tiene el poder para eso. Y él tiene la autoridad para eso. Pero en lo que me quiero concentrar, solo de manera breve, no es esa resurrección espiritual, sino más bien lo que sigue esa resurrección espiritual en el futuro, y esa es la resurrección física. Ve el versículo 27. El Padre no solo le dio al Hijo también tener vida en sí mismo, Sino que le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre, es el Hijo de Dios, porque se necesita que Dios de vida, Él es el Hijo del Hombre, porque se necesita uno que sea un hombre que se siente juzgando sobre los hombres, no sea que los hombres piensen que son juzgados por un juez injusto. Cristo, quien fue tentado en todos según nuestras semejanzas, será el juez de todos los hombres. Le dio autoridad de hacer juicio por cuanto Él es el Hijo del Hombre. Entonces Él es la vida, yo soy el camino y la verdad y la vida. Él dijo: El que me encuentra a mí encuentra la vida, y Él también tiene el poder para juzgar. Y eso nos lleva a la resurrección, física, versículo 28. No os maravilléis de esto. Porque vendrá ahora, de nuevo no una hora en sí, sino una época, un periodo de tiempo. Vendrá, todavía en el futuro, en el que todos los que estén en los sepulcros oirán su voz y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Ahí está, toda persona sale de las tumbas, toda persona. Él tiene poder para dar vida espiritual a aquellos que oyen su voz y van a recibir vida de los muertos y ellos van a escapar del juicio. Ese es el versículo 24. Si usted oye y cree su palabra, usted tiene vida eterna, usted no viene a condenación, usted pasa de muerte a vida. Creer en Cristo es la única manera de escapar de él como juez en el sentido de una condenación mediante juicio. Toda persona sale de las tumbas y van a oír su voz. No la resurrección espiritual, sino la física. Va a suceder que aquellos que hicieron las obras buenas van a ser llevados a la resurrección de vida y los que cometieron obras malas van a resurrección de condenación. El punto ahí es simplemente decir que todo mundo resucita, absolutamente todos. Y observe que ellos serán juzgados por sus obras. Dice usted, bueno, pensé que la salvación es por gracia. Tiene razón. No es por obras para que nadie se gloríe. La salvación es por gracia únicamente, mediante la fe únicamente, en Cristo únicamente. Entonces, ¿por qué somos juzgados por nuestras obras? Porque esa es la validación de su salvación. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. O Efesios 2:10. Usted fue creado en Cristo Jesús para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pablo dice gran parte de lo mismo en Romanos 2, 6 al 10, que el juicio final será un juicio basado en las obras, y las obras de uno que ha sido regenerado y a quien se le ha dado vida y ha sido transformado, van a manifestar justicia. Y es mediante esas obras que ellos van a recibir la resurrección de vida. De nuevo, esto habla de este asunto importante de que la salvación no es cuestión de alguna experiencia en algún punto en su vida o alguna oración o alguna conexión emocional con Jesús. Usted va a ser juzgado en base a sus obras. No lo salvan a usted, pero afirman la realidad de su salvación. Si usted verdaderamente es transformado como hijo de Dios, se manifiesta. Pero simplemente piénselo. Viene una hora en la que todos los que estén en los sepulcros oirán su voz. El poder para hacer eso es sorprendente, incomprensible. Llevándolo de regreso a la creación, en seis días el dios trino habló e hizo que existiera toda la creación y todo lo que hay en ella. Todo. En seis días se creó todo. Entonces realmente no es una situación difícil que él resucite a los muertos y los vuelva a ensamblar en alguna forma. Externa para el cielo o el infierno, pero el poder para hacer eso va más allá de cualquier tipo de comprensión. Creo que conocemos suficiente ciencia como para saber que la materia nunca es destruida, solo es transformada. Entonces el Señor va a remontarse a la creación y va a ensamblar a toda persona en alguna expresión de quién de hecho eran y van a continuar siendo quién eran, nada más que en un cuerpo físico apto para el infierno o el cielo, cuando digo físico, es la única palabra que puedo usar, no es un cuerpo etéreo, es un cuerpo en sí, Jesús caminó y habló y comió, los creyentes van a tener un cuerpo glorificado y los incrédulos van a tener un cuerpo también que puede sentir el dolor, el infierno es descrito como quemar, oscuridad, dolor, crujir de dientes, Agonía. Entonces, este es un poder sorprendente. De nuevo, usted tiene que colocarse en la posición en la que estaban esos judíos conforme él estaba hablándoles esto. En primer lugar, era suficiente como para que él hiciera algo en el día de reposo y tener el poder para hacer eso porque era Dios. Y de ahí decir que yo tengo el poder de levantar a toda persona de los muertos y traerlos al juicio. Y después tengo la autoridad de juzgarlos. Obviamente para esos que habían sido resucitados espiritualmente no hay condenación, Romanos 8:1. Y ellos son resucitados para la resurrección de vida, no de juicio. Aquellos que cometieron obras malas y de esta manera demostraron que no hubo transformación, enfrentan una resurrección de juicio. Esto es a donde se dirige el mundo. Es bastante sorprendente cuando usted piensa en cómo la gente es tan irreverente acerca del fin de su vida, lo poco que piensan en eso. Lucas 14 habla de la resurrección de los justos, eso va a suceder en el rapto de la iglesia y al final de la tribulación, conforme los santos son todos levantados y llevados al reino de mil años de Cristo. Al final de esos mil años está la resurrección de los injustos, es una resurrección especial. Quiero cerrar al mostrarles la resurrección en Apocalipsis capítulo 20. En el libro de Apocalipsis seguimos la cronología. Cristo viene en el capítulo 19, establece su reino durante mil años y después de los mil años observa el versículo 5 de Apocalipsis 20. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los mil años. Esa es una afirmación en paréntesis. Entonces, los muertos incrédulos van a permanecer en la tumba hasta que el reino milenial de mil años se acabe. Los santos, primer grupo de ellos, van a ser llevados en el rapto de la iglesia. Después vendrá la tribulación y después vendrán los santos que quedan del Antiguo Testamento al final de la tribulación. Daniel, capítulo 2, indica que van a ser resucitados de los muertos. Entonces usted tiene a los creyentes del Nuevo Testamento y los creyentes del Antiguo Testamento en cuerpos, en forma glorificada y resucitada, regresando con Cristo. Usted lo ve en Apocalipsis 19, regresan con Él. Sus túnicas son lavadas, son blancas, para estar con Él en la tierra, todos los santos resucitados. Durante esos mil años todavía habrá personas que entrarán en el reino vivos, en la tierra como creyentes, van a tener descendencia a lo largo de los mil años. Va a haber una rebelión y una insurrección en contra de Dios al final por parte de aquellos que se rehusan a creer, aun cuando Cristo está reinando en el mundo. Y habrá un juicio al final de los mil años, pero eso va a involucrar a todos los injustos muertos. Eso es exactamente lo que dice. El resto de los muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los mil años. La primera resurrección, no obstante, es diferente. La primera resurrección, versículo 6, es para los benditos y santos. Ellos están en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos. Ellos van a ser sacerdotes de Dios y de Cristo. Reinarán con Él durante su reinado de mil años. Entonces todos los santos son resucitados para entrar al reino, pero cuando el reino se acabe, el resto de los muertos son traídos a la vida. Baja el versículo 11. Aquí está el retrato de ese juicio. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado. En él, delante de cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, importantes y no importantes, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que están escritas en los libros según sus obras. Y el mar. Entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Y que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Si su nombre no está en el libro de la vida, usted va a ser juzgado por sus obras. Y sus obras no van a ser suficientes. Sea que el cuerpo esté en el suelo o en el mar, todo incrédulo va a estar en ese juicio y van a ser juzgados por sus pecados y después enviados al lago de fuego eterno. Para todo lo que celebramos en la resurrección de Cristo y de manera apropiada lo hemos hecho, eso hoy, hemos levantado nuestros corazones en alabanza por todo lo que estamos agradecidos, por todo el gozo, por todos los aleluyas, por la resurrección de Cristo, eso es solo para aquellos que escuchan su voz, que lo conocen y han recibido vida de Él. Para el resto, esta es una realidad aterradora porque lo mataron, pero Dios lo resucitó. Y Él ahora tiene el poder para dar vida y Él va a levantar a todos. Y después Él tiene la autoridad para juzgar a toda persona y Él va a juzgarlos por sus obras. Y a menos de que esas obras manifiesten la transformación de salvación, serán aventados al lago de fuego. Esa es la segunda muerte. Ese es el hecho. Que la Escritura establece. Y esa es la razón por la que la Biblia lleva a su conclusión. Sean advertidos. Ahí abajo, en el versículo 8 del capítulo 21. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y los homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. ¿Qué es? La muerte segunda. Usted quiere ser parte de la primera resurrección, ¿verdad? La resurrección de los justos, la resurrección de los justos. Una palabra final de la escritura, Hebreos 10, 26. Pues si pecaremos voluntariamente... Después de haber recibido el conocimiento de la verdad, usted oyó el Evangelio, usted sabe que solo Cristo salva, pero usted sigue pecando voluntariamente, rechazando. No queda más sacrificio por los pecados. Si usted rechaza a Cristo, no queda sacrificio por el pecado, entonces usted va a llevar sus pecados al juicio y va a pagar por ellos para siempre. Lo único que le queda es si usted sigue pecando de manera deliberada, rechazando el conocimiento de la verdad, el Evangelio, lo único que le queda a usted. Es una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Lo único que quede es el infierno. Y él da una ilustración o una comparación. El que viola la ley de Moisés, por el testimonio de dos o tres testigos, muere remisiblemente. Y si usted viola la ley de Moisés, eso es orden del Antiguo Testamento, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere? Por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, hiciera si afrenta al Espíritu de Gracia. Cuando usted insulta al Espíritu de Gracia al rechazar el Evangelio, cuando usted pisa al Hijo de Dios al rechazar su sacrificio, hay un castigo mucho más severo. Y Dios dice: mi es la venganza, versículo 30. Yo daré el pago, dice el Señor. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Esa es la palabra de Dios. Y yo sé que ese no es un mensaje popular, pero es la verdad. Y Dios la ha revelado para que usted pueda venir a Cristo y escapar. Oremos. Padre, te agradecemos por la claridad de tu palabra. Sabemos que este es un mensaje con el cual tú culminas la revelación entera de la Escritura. Todos vivimos para siempre. Seremos levantados, aptos para el castigo o aptos para la bendición, aptos para el gozo o aptos para la tristeza. Y eso para siempre. Oro, Padre, porque tú hables de tal manera que llame a algunos de los muertos, incluso aquí, a la vida, incluso ahora. Jesús dijo: Tienen ojos pero no ven, tienen oídos pero no oyen. Que tú des a la gente ojos para ver y oídos para oír tu voz y para tu propia gloria. Habla, señor, da vida y rescata a la gente del juicio a las glorias de el cielo eterno. Gracias por un tiempo maravilloso de adoración, incluso conforme Terminamos ahora, sabemos cuál es nuestra responsabilidad en el mundo de proclamar la verdad a un mundo que está muy preocupado por lo que va a pasar aquí e ignorante a lo que está por venir. Que seamos fieles en proclamar la verdad y en proclamar el Evangelio mediante el cual los pecadores